te doy la bienvenida a mi canal. ¡Aplausos! En el día de hoy, y como ya leyeron en el título de este video, voy a estar recreando este look utilizando la paleta de James Charles en colaboración con Morphe, y esta paleta me la regaló una amiguita mía que se llama Mary. Cuando Mary me escribió, me dijo: Rami, te voy a enviar un regalito. Yo estaba como que bien emocionada. O sea, cuando ustedes me escriben que me van a enviar algo, yo me emociono demasiado. Pero cuando ella me envió que era esta paleta, yo me quedé así como que... ¿Pero por qué? Muchacha, no gastes los chavos, ¿qué es eso? Realmente me siento afortunada y bien bendecida de que Mary haya sacado de su tiempo y de su dinero para regalarme este regalito tan bonito. Yo debo confesarles que cuando yo empecé en mi canal de YouTube hace casi ya 2 años atrás, ¡jamás! ¡Jamás! Yo jamás me imaginé que ustedes me iban a halagar con tantos obsequios bonitos. ¡Nunca! O sea, nunca, nunca, nunca por mi mente esto pasó. Pero debo decirles que ustedes han sido bien buenos conmigo, bien generosos conmigo, y siempre me están llenando de detalles súper bonitos, y yo estoy más que agradecida. Como podrán ver, es una paleta súper enorme. En la parte del frente tiene la foto de James, que está como que súper maquillado, así con muchos colores. Aquí dice Morphe y James Charles. Y en la parte de atrás hay un mensajito que James, pues mira, le dejó ahí a las personas que compraran este artículo. Comienza diciendo: Hi sister, como de hola hermanas. James Charles aquí, y bienvenido de nuevo a mi paleta. Me encanta el glamour, pero también tengo una gran pasión por el maquillaje loco, colorido y original. He creado esta paleta pensando en eso, teniendo eso en mente. Incluí cada tono bellamente formulado necesario para crear literalmente cualquier aspecto que puedas imaginar. No puedo esperar a ver qué se te ocurre cuando liberes tu artista interior. Ay, Dios mío. En la parte del frente, no sé si usted lo va a poder notar, dice Morphe y James Charles. La paleta es como si fuera mate, pero esa parte de las palabritas es como brillosita. En la parte de atrás menciona pues el nombre de la paleta, que es Artistic Palette. Y también dice como que dónde es que se hace, hecho en China, y la 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 la. Yo sé que quizás ya usted ha visto esta paleta como que un trillón de veces en las redes sociales, porque salió ya bastante tiempo, pero pues este es mi momento de celebrarlo con usted. Vamos a hacerlo como a usted le gusta, en cámara lenta. ¡Oh my God! ¡Todos esos colores! En la parte de arriba viene con este plastiquito, y en el plastiquito vienen los nombres de cada una de las sombras. O sea, ahí tenemos marrones, dorados, rojos, rositas, violetas, azules, verdes, amarillos, negros, blancos. O sea, básicamente todos los colores que tú puedes necesitar. No sé si se fijan ahí, pero estas dos filas de acá y estas dos filas de acá, las sombras son como más pequeñitas, y las filas del medio son como que tonalidades más grandes, o sea, como para que te duren más. Un color blanco para que te dure toda la vida, un color negro para que te dure toda la vida. Aquí tienes como 3 tonalidades que son como marrones. Esta que perfectamente podría ser un buen tono de transición. Y este dorado, que aparte de sombra, yo creo que sirve súper bien como iluminador. Teniéndolos así un poquito más cerca de mí, quiero decirles que ya yo me puse la base. Me puse primer, me puse base, me hice las cejas, me puse un poquito de labial y me puse un poquito de bronceador. Me falta el corrector, me falta el iluminador, el rubor, la máscara de pestaña, toda la cuestión. Pero pues para que la cara no se me viera así tan terrible, me adelanté esos pasos, que ya usted sabe cómo yo lo hago y ya usted sabe básicamente los productos que yo uso. Así que ahora vamos directito a los ojos. Vamos a comenzar utilizando esta prebase para la sombra. Esta es la de MAC, la Paint Pot, en la tonalidad Painterly. Ahora sí, vamos a ver qué colores vamos a utilizar. O sea, en la parte de arriba hay un montón de tonalidades neutrales que obviamente eventualmente yo jugaré con ella, pero hoy, para propósitos de este video, creo que me voy a ir con los de aquí abajo. Me siento bien tentada a utilizar como que esta parte de aquí, la parte de los azules y los violetas, así que me voy a dejar llevar por mi instinto, porque eso es lo que yo quiero hacer, y a veces es importante eso en la vida, que usted haga lo que usted quiera. Vamos a empezar con una brocha que sea así, que me ayude a aplicar el color. Voy a estar utilizando esta tonalidad que está aquí en combinación con esta. Yo les voy a estar dejando en la pantalla el nombre de esos colores, y lo voy a comenzar a poner en todo lo que es el párpado.
combinar ese color, voy a estar utilizando esta brocha que de hecho es de Morphe, esta es la M441, y me voy a estar ayudando con este violetita que está aquí junto con el rosita. Ahora con esta brochita que también es de Morphe, esta es la E17, voy a difuminar la parte de adentro. Si usted siente que ha perdido del azul, como evidentemente yo lo siento aquí, trate de rescatarlo un poquito. Lo pone así como a toquecito. No sé si va a notar, aquí está cayendo un poquito de producto, pero eso es natural, eso pasa con muchísima sombra. Yo les recomendaría que entonces trabajara los ojos primero y luego la cara. Yo pues no quería que ustedes me vieran la cara así tan terrible, así que me puse base. Pero ahorita limpio esto, pongo el corrector y mira, y ya eso se va. Ok, ahora voy a poner corrector. Quiero hacer como un cut crease, pero solamente concentrado en el medio, o sea, en la almendra del ojo, pero justo en el medio. Para eso voy a estar utilizando este corrector de la marca Maybelline. Dedo, voy a estar aplicando este color violeta que se ve así como que súper brillosito. Bueno, no sé si poner el violeta o poner el azul. Miren, no sé. Creo que mejor me voy con el azulito. No voy a estar utilizando el dedo, voy a estar utilizando esta brochita pequeñita. Ahora en la parte de las esquinitas, sí me voy con el violeta. Ahorita vamos a repasar nuevamente los colores que pusimos ahorita, el azulito y los violetas. Voy a agarrar con una esponjita de estas, que normalmente yo no la utilizo, pero he visto en otros tutoriales, ¿verdad?, de otras personas que la utilizan y les funciona. Vamos a ver. Así más o menos es que está quedando. Voy a hacer exactamente lo mismo en el otro ojo y regreso rapidísimo. He vuelto, quiero decirles que estoy enamorada de este look. Va quedando bastante bien, por lo menos a mi juicio siento que se ve bien bonito. Voy a tratar de poner un poquito más de azul. El azul se me pierde y es muy bello para que se pierda. Ahora voy a estar maquillando la parte de abajo de mis ojos. Y para eso voy a estar utilizando este azul, este violeta y el rosita. Me voy a estar ayudando con esta brochita. Agarramos primero el azul. Lo voy a poner bien pegadito a las pestañas inferiores. Con esta brochita que es como bien finitita, voy a tratar de poner algo que sea brillosito en estos ojos. Así que voy a estar utilizando esta tonalidad que está aquí para iluminar la parte interna del ojo. Lo voy a aplicar solo y si veo que necesita más intensidad, pues entonces le pongo spray fijador. En la parte de aquí del huesito de las cejas quiero iluminarlo un poquito, pero no sé si utilizar esta sombrita, la primera que está aquí, o utilizar este rosita. Oh, ¿cómo lo van a ver si no se los enseño? Es que es tan grande. No sé si irme por este rosita o por el primer tono. Este o este, este o este, este o este. Vámonos con el rosa, ya que estamos como en esa línea. Voy a estar utilizando esta brochita de e.l.f. Esta brocha es tan viejita y tan viejita, pero yo no la cambio por ninguna. Eres todo lo que quiero. Voy a poner máscara de pestaña, voy a poner delineador y regreso rápido. Usted no se mueva de ahí, que esto va a pasar, mira, como en un segundo. Bueno, y este sería el resultado final. Espero que les haya gustado. A mí me encantó, me fascinó esta paleta. Me encantó todos los colores que utilicé. Los colores que utilicé para recrear este maquillaje tienen una excelente pigmentación y son bien fáciles de trabajar. Esas son cosas como que bien aparte. O sea, no solamente tiene una buena pigmentación, sino que trabajar con ellos es súper fácil. Así que Mary, muchas gracias. Gracias por este regalo. De verdad lo aprecio y lo atesoro demasiado. Ustedes, por favor, si tienen esta paleta, díganme en el área de los comentarios qué tal. Si les gusta, si no les gusta, si la compraría, si no la compraría. Realmente entiendo que por el precio y la cantidad de sombras que trae esta paleta, es un súper buen negocio. $39, 39 paletas. Realmente por la cantidad de sombras que trae esta paleta, pienso que es como que un buen negocio. Son 39 sombras por $39. Es un precio bastante razonable. Si usted todavía no se ha suscrito a este canal, eso sí que no es razonable. Eso está muy mal. Suscríbase si es gratis. Y de paso active la campanita de notificaciones para que YouTube le avise cada vez que yo
suba un video. Recuerda también que me puedes seguir en Facebook, en Instagram y ahora en Twitter como Ramilith González. Que papá Dios me los cuide. Muchas gracias a Mary y nos vemos en el próximo video. Bye.